Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores, solo que ahora les voy a comentar que estoy con una familia muy querida que pues me han visto crecer. Gracias. Prácticamente, estar muy pequeña, jugar con sus hijas y tienen este proyecto con mucho cariño para todos los chalatecos, los que residen aquí y los que vienen pues de visita a cualquier parte del exterior o de cualquier parte del Salvador, así es que nos van a comentar cómo fue la iniciativa, el nombre también, por qué tiene el nombre tan peculiar, los servicios que tienen, los productos y desde luego la invitación para que ustedes conozcan Quinta Talita. Así es que muchas gracias a los dos, don Miguelito, niña Yani, por recibirnos aquí en este acogedor lugar. Muchas gracias. Gracias, Mirita. Pues nosotros, por ejemplo, contentos por la visita y pues el privilegio es grande para nosotros porque estar conversando con usted después de tantos años. Entonces, es muy llena de privilegio y la visita de ustedes pues es un placer. Y decirle pues que sí, estamos encantados. Con Dios primeramente porque nos ha dado la oportunidad de seguirle sirviendo a nuestra gente a través de este pequeño emprendimiento. Es un emprendimiento sencillo que iniciamos, que eso por supuesto lo voy a dejar a mi querida esposa para que lo pueda ampliar, pero decirle que estamos contentos a pesar de que es bien sencillo. La gente nos busca y eso es bien importante para nosotros. Entonces, así que feliz se me invita, gracias. Y voy a dejar pues a mi esposa para que pues dé un marco referencia de cómo inicia todo este proceso. Gracias, Melvita, de verdad, para nosotros es un gusto tenerlos acá, ¿verdad? Y desearles también a ustedes mucho éxito en ese proyecto, que yo sé que ya vienen de años desarrollándolo y por la calidad de personas que ustedes son, yo sé que Dios siempre los va a bendecir en todo lo que ustedes realicen. Pues, contarles de Quinta Talita, esto nace por la unión prácticamente siempre de amigos. En realidad nosotros teníamos el local, tenemos la propiedad, que poco a poco con los años, ya 20 años de tener esta propiedad, y nosotros de a poquito íbamos haciendo cada cosita. De hecho, su papá pues nos dio las ideas de las mesitas que tenemos allá de cemento y nos proporcionó también la persona que nos la vino a hacer hace muchos años de eso. Entonces, y comenzamos a hacer y parecía esto un parque, ¿verdad? Y la gente siempre nos decía que nos gusta su casa, nos gusta esto, aquí uno se siente tranquilo, en paz. Y nos prestaban el lugar para hacer diferentes actividades, las cuales con gusto, pues nosotros siempre estuvimos con las puertas abiertas. Y un momento, pues entre unos amigos ahí, ¿por qué no inventamos, pues, hacer algo? Y pues la cocina a mí no se me da mucho, el tiempo no lo tengo, pero sí, él sí.
y comenzamos con lo que son las papas, las famosas papas, que ahora pues en ese momento pues acá en Chalate no se daba mucho. Es unas papas, las papas talitas, son papas horneadas que se sirven como en estilo de puré con quesos gratinados, carnes a la elección del cliente, ¿verdad? Y de ahí chimolito, tortilla frita y quesito rallado. Unas papas espectaculares, de verdad, riquísimas. Fueron del agrado de los clientes. Y así poco a poco, pues ellos nos decían, miren, vayan ampliando. Y así fue como nosotros, miren, ellos nos recomendaban, dice, tacos, pues pusimos los tacos, hamburguesas, que los churrascos, que los lomitos de cerdo. Y así fuimos ampliando nuestro menú poco a poco, entre las variedades, pues que también ha sido para nosotros un éxito, es la birria. Los tacos de birria, la papa de birria, la hamburguesa de birria, ha sido como la sensación bastante aceptable, igual que las papas, y es como lo que nos hace un poco más diferenciarnos de los demás lugares en el ofrecimiento, pues, del servicio. Y eso, pues, prácticamente es lo que nosotros le ofrecemos al cliente, aparte de un servicio que se sientan en casa. La amabilidad de las personas que los atiendan, que ellos se sientan, toda persona que venga acá no sienta que ha llegado a un lugar diferente, sino que se sienta que está en su casa, bien atendidos. El nombre de Talita. Tal vez las personas que conocieron a mi suegra, ¿verdad? Porque en realidad el nombre es el de ella. Talita era mi suegra. Y a ella, pues, nosotros le debemos mucho, y en parte tener esta propiedad, ¿verdad? Fue parte de la herencia que ella le dejó a mi esposo, y nosotros, pues, decidimos invertirlas en este lugar, y en honor, pues, a Niña Talita, es que nosotros le pusimos así. Quinta Talita es todo el espacio, y el local es la casita de Emma. La casita de Emma, pues, por nuestra nieta, ¿verdad? En honor también a ella, el localito, la casita de Emma y la propiedad Quinta Talita. Así es que... Es una historia bien bonita, porque comienza desde la herencia, uh-huh, y ha pasado, uh-huh, pues, por un legado que yo creo que ella estaría encantada, feliz de ver un retrato prácticamente, porque la niña se parece tanto, Gracias. Y bien especial para también el lugar, dejarlo con el nombre de la nieta. Uh-huh. En el local veo en la publicidad que se coloca en redes sociales, la gente, aparte de los buenos comentarios, que se sienten como en casa, que es un espacio acogedor, que los atienden súper bien. ¿Hay eventos que se han hecho acá y puede alguien entonces comunicarse, reservar algo ya muy particular o especial, o a veces alguna sorpresa? ¿Se pueden comunicar con ustedes y algún menú especial? Digo, tal vez con alianza con emprendedores, la decoración u otros temas también que son importantes para cuando alguien desea hacer una celebración. Sí, de hecho hemos tenido ya varios eventos, entre bodas, cumpleaños, seminarios. Sí, prestamos ese servicio, y igual nosotros, pues, ofrecemos el local. Más que todo, pues, cuando son eventos pequeños, pues, el local cerrado, pero si ya son eventos grandes, pues, tenemos todo el servicio al aire libre. Igual, la persona acá, él decide el menú que desea, y así se le hace, pues, la oferta, ¿verdad? Y también, con la parte de los decoradores y todo, pues, nosotros podemos dar sugerencias, pero si ellos deciden con quién hacerlo, ¿verdad? Con ellos lo contactan, o ellos mismos ya nos dicen, ya tenemos la parte acá, pero igual nosotros siempre hacemos recomendaciones, porque el lugar, pues, algunos ya lo conocen, de las empresas que decoran, y saben cómo queda mejor, ¿verdad? Y uno se convierte como en un aliado estratégico de la persona que va a hacer
el evento, ¿verdad? También tenemos seminarios que han dado, pues gracias a Dios, hemos sido muy bendecidos en eso durante la semana, ¿verdad? Desayunos, cubrimos también eso, desayunos, almuerzos, refrigerios, todo lo proporcionamos acá en Quinta Talita, y la persona pues nos puede contactar en Facebook y en Instagram, en TikTok, aparecemos como Quinta Talita, y los números de referencia pues por lo general es el mío, el 7180-0386, siempre está a la disposición, ¿verdad?, para que nos puedan contactar. Y sí, tenemos varias experiencias, gracias a Dios, muy agradables para nosotros. Eso es lo que de verdad nos esforzamos, porque aparte de que la gente se sienta bien atendida, que disfrute la comida, pero que se lleve ese pedacito de Quinta Talita en su corazón y que diga, quiero regresar. Eso pues es lo que nos motiva. Sí, el caso, por ejemplo, que nos tiene aquí, por ejemplo, felices, yo le digo a la gente, miren, el pago es lo de menos. Lo que queremos es que la gente vaya satisfecha. El mejor pago que recibimos de la gente es la sonrisa. Y decir, no, mire, nos sentimos bien, nos sentimos en casa. Y uno de los comentarios que vemos pues en Facebook, porque le voy a ver con esto, casi no nos publicitamos, casi no. Entonces, tenemos esta bendición de ustedes que pues han venido y nos sacan en estos pequeños espacios. Para nosotros es bendición. Adicional a lo que la gente se va, cuando se va contenta, yo digo, eso es lo mejor que nos puede pasar. Que la gente se vaya feliz. Y decirle a la gente que aquí va a encontrar amigos. Y el mismo Miguel Cepeda, que encontraron en los bancos, en El Salvadoreño, en el Cucatán, lo van a encontrar aquí. Así que los invito a los amigos a que nos visiten y que se sientan en casa. Esa es la misión. Así es que como en casa, están en su casa para todos los que quieren visitar Quinta Talita. Está ubicado también cerca de un lugar muy reconocido en Chalatenango, que ya pronto también, dentro de unos semanas. El 11 de diciembre es acá la fiesta de la Virgen de Tepeyac. Y aprovechando pues el comercial, ¿verdad? Para esa semana de diciembre, nosotros siempre tenemos el servicio agrandado, ¿verdad? Iniciaremos pues desde el 8. Desde el 8 de diciembre, con apertura hasta el 11. Todos esos días que nosotros solo atendemos pues sábado y domingo. Sábado de 5 a 8 y media y domingo de 11 a 8 de la noche, pero en la semana pues de la celebración acá de la fiesta del Tepeyac sí estaremos brindando el servicio en horario extendido. Bueno, ahí está la invitación también para que todos los chalatecos, amigos de los chalatecos, todas las generaciones de chalatecos conozcan el lugar, disfruten de las papas locas. Yo voy a quedar comprometida a traer a la familia en el otro segmento que tenemos de Vagando a la Ruta Tepeyac para que vengamos a disfrutar y a comer aquí en compañía pues de la amistad de ustedes, chalatecos reconocidos por la amabilidad y la gran sonrisa. Gracias. ¿No? Y decirle quizás para completar esta, hay parqueo. El parqueo es amplio. Tenemos, por ejemplo, lo que es frente al local, y tenemos adentro de local tenemos un espacio de 15 vehículos, y enfrente tenemos un espacio para 6. Así es que por parqueo no se preocupen, que vamos a estar listos también, así es que es parte del servicio. Va incluido, sí. La mejor experiencia aquí en Quinta Talita, Chalatenango, así es que por favor disfrútenlo, compártenlo, chalatecos reconocidos, y desde luego tienen que venir a probar las papas y ya quedé comprometida. Así es que se cuiden mucho ahí. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias.